El arquero paraguayo-boliviano Arnaldo Pipo Jiménez tiene ya todo arreglado para su futuro y no continuará en el club Wilstermann, según se informó desde el interior de la dirigencia aviadora. El interés que mostró el club Always Ready por contar con sus servicios habría dado el impulso que el golero necesitaba para dejar Wilstermann, elenco con el que conquistó dos títulos nacionales y consolidó su carrera deportiva. El tema económico fue el punto clave para que Jiménez deje de vestir la casaca escarlata, aunque ayer su hinchada hizo una solicitud en redes sociales para que el golero permanezca en el rojo. Uno de los más críticos ante la situación económica en Wilstermann durante esta temporada fue precisamente Arnaldo Jiménez, a quien se le debería 7 sueldos, 6 de este año y 1 de 2020. Sumado a esta deuda, se conoció desde la dirigencia que el golero solicitó un incremento a sus ingresos económicos. Wilstermann no puede dar curso a este pedido, no solo porque el club está atravesando una de sus peores crisis de los últimos años, sino porque el aumento llegaría a casi el 80% de su sueldo actual. Con este panorama, en las últimas horas, el golero se reunió con el titular del club aviador, hablamos de Grover Vargas, para llegar a un acuerdo en cuanto a las deudas que el club tiene con el jugador y la rescisión de su contrato, que es hasta diciembre de este año. Jiménez llegó al arco de Wilstermann en enero de 2018, fue parte de los títulos nacionales del mismo año y de 2019. Ahora su futuro en un gran porcentaje parece estar en Always Ready. Cabe resaltar que el equipo aviador se ha caracterizado en los últimos años por la contratación de goleros destacados como Matías Dituro y Raúl Olivares. Ahora el encargado de hacer olvidar a un referente identificado con el club como Arnaldo Jiménez sería el argentino Daniel Sapo, que estuvo ligado recientemente al club Arsenal de Sarandí de la Primera División de Argentina. Aunque la dirigencia tiene en mano varias carpetas que le llegaron, ni bien se conoció el interés de Always Ready por Jiménez, la opción más clara parece ser Sapo. Wilstermann tiene la misión de armar un equipo competitivo para la temporada 2022, no solo para buscar nuevamente el título nacional, sino para llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana. El lunes 20 de diciembre el Club Bolívar conocerá a su rival en la fase preliminar 1 de la Copa Libertadores 2022. Ese día la Conmebol sortea las llaves a las 11 hora boliviana. Para la academia pueden presentarse tres escenarios: Perú, Venezuela o Uruguay. En cualquier caso, su rival será inédito. Los seis equipos clasificados para esta instancia continental son Bolívar por Bolivia, Olimpia por Paraguay, Barcelona de Ecuador, César Vallejo de Perú y Montevideo City Torque de Uruguay. Serán agrupados en llaves conformadas por dos clubes que definirán el pase a la siguiente ronda en partidos de ida y vuelta. Según el reglamento de competencia para el sorteo, los equipos mejor ubicados en el ranking Conmebol estarán en el bombo 1, y en dicha clasificación, Olimpia, Barcelona y Bolívar son los mejores posicionados. César Vallejo, Deportivo Lara y City Torque pasan al otro bolillero, por ende, uno de esos tres enfrentará al cuadro celeste. La academia accedió a la edición del año 2022 de la Copa Libertadores por su cuarto lugar obtenido en el certamen único de la división profesional, y será la 36ª incursión de los celestes en el torneo. En cuanto a los posibles rivales, el peruano César Vallejo disputa por cuarta vez el certamen más importante del continente. Jugó un total de 6 partidos y no conoce de victorias, 3 empates y 3 derrotas. Nunca pasó de primera rueda. Por su parte, Deportivo Lara de Venezuela tendrá su quinta participación. En 20 partidos cosechó 4 triunfos, perdió 12 oportunidades y empató 4. No avanzó tampoco a la fase de grupos. City Torque, que a propósito es parte del City Group, donde está Bolívar, se estrena este año en la Libertadores. En competencias internacionales solo jugó la Copa Sudamericana en 2021. La competición para los cuadros que jugarán en la primera fase comienza la semana del 8 al 10 de febrero, con los cotejos de ida y las revanchas que se jugarán entre el 15 y 17 de este mismo mes. Posteriormente, la siguiente instancia, que es la fase 2, entra en escena la semana del 23 de febrero y el 2 de marzo.
Después, la fase 3, que es la previa a los grupos de la Copa, será entre la semana del 9 al 23 de marzo de 2022. El sorteo por la fase de grupos se realizará el 23 de marzo. Los partidos se jugarán entre el 6 de abril y el 25 de mayo. Cabe resaltar que para la Copa Libertadores, los clubes que jueguen la primera fase preliminar recibirán $350,000, $500,000 en la segunda y $550,000 en la tercera instancia. Para la ronda de grupos, cada equipo recibe $3,000,000, que equivalen a 1,000,000 por cada encuentro en condición de local. Quienes avancen a octavos de final ganarán $1,000,000 más. Los elencos que clasifiquen a cuartos de final se llevarán la suma de $1,500,000 y $2,000,000 para los que lleguen a semifinales. El premio al subcampeón de esta edición será de $6,000,000 y $15,000,000 para el campeón. Luciano Ursino, ex Royal Party, reforzará a The Strongest en la temporada 2022. El futbolista argentino naturalizado boliviano llegó a un acuerdo con la dirigencia del club atigrado y en cuestión de horas se hará el anuncio oficial de su contratación. Ursino tiene 33 años al haber nacido un 31 de octubre en 1988 y juega como mediocampista. Llegó a Bolivia en 2018 para defender los colores del desaparecido Sport Boys de Warnes, equipo en el que militó hasta 2019 y el año pasado pasó a filas del club inmobiliario. El futbolista decidió cambiar la Copa Sudamericana por la Copa Libertadores, ya que Royal Party jugará el primer torneo, mientras que el Atigrado está clasificado para la Libertadores 2022. Se sabe que Ursino llega a The Strongest por pedido expreso del director técnico Cristian Díaz, quien lo dirigió en Royal Party el primer semestre de esta temporada. Díaz fue entrenador del equipo inmobiliario entre enero y julio de este año. Se conoce que el inmobiliario hizo el intento por retener a Ursino, que fue titular regular en el equipo. Sin embargo, el futbolista se inclinó por la oferta stronguista, además luego de haber sido convencido por el propio técnico Díaz. Desde el interior de la dirigencia de The Strongest aseguraron que el precontrato ya está firmado y que en una próxima reunión con el jugador se hará la rúbrica definitiva. Antes de llegar a Bolivia, Ursino jugó en Temperley de Argentina entre 2008 y 2010, 3 de febrero de Paraguay en 2010 y 2011, Zamora de Venezuela el segundo semestre de 2011, Independiente de Paraguay en 2012, Estudiantes de Mérida de Venezuela en 2013, Atlético Venezuela en 2014, Deportivo La Guaira de Venezuela en 2014 y 2015 y Real España de Honduras entre 2015 y 2017. Medios paraguayos aseguraron en las últimas horas que el equipo de Asunción, Cerro Porteño, estaría interesado en fichar al capitán de la selección boliviana, Marcelo Martins. La inclinación del denominado ciclón paraguayo por contratar al flechero surge tras la inminente salida del delantero argentino Mauro Boselli. Según un reporte del medio La Nación de Paraguay, la directiva azulgrana ya habría iniciado las gestiones para intentar contratar a una nueva estrella sudamericana y tras alzarse como goleador de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el boliviano sería uno de los principales candidatos. Cerro Porteño se coronó recientemente como campeón del torneo clausura de la Primera División de Paraguay y se aseguró el boleto a la Copa Libertadores 2022. Darío Torales, que es uno de los representantes de Marcelo Martins, indicó que el futbolista boliviano está con muchas ganas de ir a jugar a Paraguay si se llega a concretar la opción. Obviamente los costos son altos, pero veremos si Cerro hace el intento de llevarlo, mencionó Torales a un medio paraguayo, añadiendo también que el interés del equipo es real, así como de los dirigentes y del cuerpo técnico, pero que la traba está en los números. Martins, por su lado, forma parte del Cruzeiro de Brasil, que actualmente se encuentra en la segunda división del fútbol de ese país. No culmina su contrato aún con el cuadro de Belo Horizonte, pero por problemas económicos y algunas deudas que apremian a la institución, podría viabilizarse su salida. Sin embargo, el boliviano también estaría en la mira de otros conjuntos como el Colo-Colo de Chile y un equipo de Arabia Saudita. Marcelo Martins es el actual goleador de las eliminatorias sudamericanas por encima de astros como Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.
se concretó el retorno de Junior Sánchez a filas de Blooming. El jugador y la dirigencia se reunieron en la secretaría del club y en pocos minutos llegaron a un acuerdo contractual. El zurdo mediocampista jugó en la academia en las últimas temporadas 2018 y 2020. Además, este año lo hizo en The Strongest, en el que no tuvo continuidad. Por eso se puede decir que Sánchez, de 29 años, vuelve a casa para recuperar el nivel que lo llevó, estando en Blooming, a la selección nacional. Hijo mayor de Ervin Platini Sánchez, hoy DT de Oriente Petrolero, Junior Sánchez comenzó su carrera en Real Potosí el 2015. En 2016 tuvo un corto paso por el RD Águeda de Portugal, siendo su única experiencia jugando en el exterior. Hasta el momento solo Sánchez se suma a la Academia Cruceña para la temporada 2022, tras haber salvado llegar al indirecto en la última fecha ante Real Potosí en el torneo. Se espera también renovar contrato con el volante brasileño Rafinha, que ha pedido una mejora salarial y un incremento en su prima anual, por lo que la dirigencia aún analiza la propuesta del jugador. El volante ofensivo ya lleva 3 años en el país participando en Blooming, y esa situación abre la posibilidad de naturalizarlo y así liberar un cupo de extranjeros para seguir reforzando el equipo.